Hasta ahora exactamente, hay más de 1000 tortuguillos en peligro de extinción. Aquí en Los Roques, de cada 1000 tortuguillos, solo sobreviven 2. Cuando las rescatamos desde chiquiticas y las ponemos en cautiverio, de 1000 tortuguitas podemos salvar por lo menos 100. Los peligros que más influyen en las tortugas, que más atacan a la tortuga, es el ser humano, ya que la comercializa su carne y su caparazón para hacer artesanía. Cuando ingresan hacia la Fundación Científica de Mosquicia, los estanques tienen como 5 centímetros. Después, a medida que van creciendo, que lo pasamos de estanque a estanque, te alcanza como unos 30 centímetros o 40 centímetros. La alimentamos con camiguanas o algas. La camiguana es un pequeño pececito nativo de aquí del archipiélago. Y las algas con que la alimentamos se llaman praderas de talasio. A medida que la tortuga va creciendo, que la tortuga va agarrando volumen, tamaño, desde que era pequeña lo cambiamos de un estanque a otro para que tenga más espacio. Cuando la tortuga ya tiene como 30 centímetros, 40 centímetros, lo llevo al estanque final, que es el estanque de la liberación. Te verificamos que la tortuga esté sana, que tenga un buen peso. Después de ahí la pasamos a una ponchera con agua. Esperamos un momento de se relaje. Después la llevamos al sitio más indicado para poder liberarla, un sitio donde ella tenga refugio y mucho alimento. Cuando la liberamos es muy emocionante, es muy hermoso, es algo inimaginable, ya que uno ve ese hermoso animal que se aleja y uno en su pensamiento uno dirá que con el tiempo se va a parear, va a ir hacia una playa a depositar su huevo, y entonces la tortuga va a aumentar su población. Ecológico es el biólogo marino. ¿Y cuál es el tuyo? También cuando uno le pone un radiotransmisor, le pone nombre a esa tortuga. Le pone un nombre para saber cuál tipo de tortuga y un número.